Hoy en La Rioja en Fiestas nos acercamos de nuevo a Azcaray, donde sus cuadrillas, alrededor de 40, participaron en su 22º concurso de ranchos. Allí, cuchara de palo en mano, todos dieron lo mejor de sí para alzarse con el premio. Este fin de semana, el Valle de Ocón fue uno de los protagonistas indiscutibles, ya que por un lado, en Santa Lucía, el paisaje rural se transformó de nuevo gracias a los 4 artistas que participaron en la 17ª edición de Arte en la Tierra. Y muy cerquita, en el Molino de Ocón, volvimos al pasado con la Fiesta de la Molienda, que atrajo a cientos de personas que pudieron observar las labores de la siega tradicional. Eso sí, acompañado de gastronomía elaborada por los vecinos del valle. Y nos salimos un poco de la fiesta, justo para todo lo contrario que se hacen ellas, ya que nos vamos a un lugar al que poder escaparnos para vivir una experiencia relajante y única. Hablamos del Hotel Finca Los Arandinos, cuyo diseño y ubicación os va a sorprender. Es miércoles, pero mañana es fiesta, así que ánimo, comenzamos. Después de recorrernos casi todos los pueblos de La Rioja en busca de la caldereta perfecta, yo todavía no he aprendido cuál es ese secreto para que salga rica. Por eso hemos venido hoy hasta Azcaray, hasta estas fiestas del San Lorenzo, a ver si encontramos el ingrediente secreto. ¿Qué tal va el ranchito? Está a falta de 3 minutos y lo sacaremos a la mesa para que repose un ratito. Tiene buena pinta, ¿eh? Huele bien. Oler huele bien y saber nos va a saber mejor. ¿Habéis ganado algún año? Sí, hemos ganado ya 2 años y tenemos algún segundo, algún tercero y algún cuarto. Eso es porque lo hacéis bien. ¿Qué bueno. Secreto tiene? ¿Cambias la receta de año a año o no? No, es la misma de siempre. ¿La misma? La misma. Entonces, pues claro, como ganáis, ¿para qué la vais a cambiar? Claro, efectivamente, ¿para qué la vamos a cambiar? Oye, ¿cuál es el premio? Pues me parece que es 150 euros y no sé si hay algo más, ya no tengo ni idea, un diploma o algo así dan. El diploma lo mejor, mejor que el dinero incluso. Nosotros la cuadrilla nuestra lo que hacemos es pasárnoslo bien, que luego nos dan el primer premio, el segundo, el tercero, pues a disfrutarlo, pero lo importante es pasárselo bien. Y estar con los amigos o con la familia, claro que sí. Con los amigos y con la familia. Esta caldereta. Esta caldereta creemos que va muy, muy bien. Tenemos muchas esperanzas. ¿Vais a ganar? Con esas ideas lo hemos preparado. Esperemos que el jurado se porte bien este año y nos dé algo. ¿Y qué lleva? Pues ¿qué ingredientes? Pues lleva, bueno, normalmente, eso más la mujer que entiende más, lo que lleva pimiento. A ver, cuéntanos. Quita todo refritito. Y luego se le echa el cordero, se rehoga bien. Y una vez que está bien rehogado, se echa la patata, se rehoga otro poco y luego el agua. Y así, efectivamente. ¿Os ha tocado madrugar entonces? A las 8 de la mañana. ¿Desde las 8 de la mañana lleváis aquí? Para preparar todas las mesas y esta mesa. Mira qué bonitas las niñas. Han preparado. Que han pintado unas cosas monísimas. Y yo tengo una pregunta, ¿el fuego qué es mejor? ¿Que haya buena llama, que esté en brasa? Sí, sí, que esté en brasa, para que hierva bien la paellera. Pero una vez que ha hervido bastante, se deja que el fuego esté un poquito bajo. Vale. Lo demás ya, es poquito a poco. Nos hemos dado una vuelta por aquí, hemos visto de todo, y digo, pues no sé yo qué es lo mejor. Ahora ya la paella está, la patata está ya terminada. Entonces ahora que se mantenga caliente para caliente los jueces. Para allá, ahora a ver si ganamos. Pues a ver si tenéis suerte.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal va el rancho? ¿Os va a dar tiempo a entregarlo? Sí, 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 de sobra nos da tiempo. Sí, sí. Porque lo veo todavía pus. No, 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 pero este año de sobra. Eso es, hemos tardado en echar la patata para que no se deshaga, pero creemos que así mucho mejor. Un poco más tiesita, mucho mejor. ¿Tiesita o como una piedra? Porque es distinto. No, sin pasarse. Un poco caña al fuego. Eso es, que no se deshaga, que no se deshaga. Pero vais a llegar justitos. Que no. Es más, vamos a ganar y todo. El caballo ganador. Vamos a ganar. Por eso nos llamamos Tête de la Course. Tête de la Course. Pues algo será. Ya veo que os habéis preparado una mesa que otra cosa no, pero llama la atención. Hombre, no. De eso se trata. No, aparte de cocinar, hay que decorar la mesa bien. ¿Vais a jugar con la presentación del plato también? Sí. Vamos doble. Doble o nada. Muy bien, chicos, pues a ver si tenéis suerte. Álvaro, ¿qué instrumento te has preparado aquí? Aquí mi amigo el ingeniero Íñigo me ha preparado unas bridas y esto, pero al final no lo estoy usando, no es que lo cojo del mismo lado al final. No sirve para una mucho. Chorrada, que no sirve para nada, ya tío. Hombre, pero para no quemarte, porque veo... Para no quemarme fijo, pero bueno, al final si lo cojo desde aquí... Pero la cazuela es la más grande. Sí, porque nosotros somos un montón, somos 30, entonces... Al final necesitamos. ¿Y qué ingredientes tiene este rancho? ¿Qué ingredientes? Nosotros le hemos echado de todo. Las verduritas, luego el cordero, las patatas y luego especias. ¿Y el secreto? El secreto está en la masa, como siempre. Vale, pues nada. No. El pimentón o la pulpa del pimiento, eso está muy bueno. Está bien. Marta, en este rancho veo que vais todos uniformados. Llevamos 23 años haciendo la caldereta. Somos de las primeras cuadrillas que empezamos a hacerla cuando se pensó en hacer esta actividad en San Lorenzo. ¿Y quiénes son las paciencias? Era la madre de San Lorenzo. Entonces cocinamos las mujeres aquí, los maridos están en la otra mesa, que son los Lorenzos. Y eran los padres de San Lorenzo. ¿Entonces tenéis un poco de competitividad? Siempre, sí. Solemos quedar que el que gana, si queda mejor, debería cocinar todo el año, pero no acaba de cuajar la idea. No acaba de cuajar. No. ¿Y habéis ganado algún año? Sí, hemos ganado varios años el premio, tanto ellos como nosotras. ¿Cuál es el secreto? Pues ninguno, el no ponernos de acuerdo, porque todos los años llegamos y decimos, ¿cómo hacemos? ¿Primero la carne, primero la patata? O sea, que da igual. Después de 23 años no nos ponemos de acuerdo. Y yo tengo una pregunta, ¿la patata hay una forma de cortarla para que esté más rica? Sí, hay que hacer el crack para que luego suelte el almidón y sí. O sea, que no se corta de cualquier manera. No. Pero eso todos los riojanos saben hacerlo, porque la patata riojana al final lleva el crack de que se queden los poros abiertos. ¿Por qué os llamáis las condesas? Bueno, es una historia larga. Esto viene de hace muchísimos años que íbamos a Urdanta. Y entonces un año nos disfrazamos con sombreros de largo y tal, y dijimos que íbamos de condesas. Y entonces ya, como era en Urdanta, que es la donde tiene aquí nuestra amiga Allende su local para nuestras actividades culinarias, pues ya decidimos llamarnos las Condesas de Urdanta y de ahí viene, pero hace muchísimos años. Pues sí, ¿qué hace? ¿Y el rancho, la caldereta, qué tal ha quedado? Yo la veo bastante buena, pero bueno. ¿Buena pinta tiene? Buena pinta tiene, no, pero el sabor también está muy acertado, ¿eh? Sí, pero habéis ido probando. Sí, claro, todas. ¿Y cuántos años os lleváis presentando a...? Pues 15 años. ¿15 años? ¿Ya habéis ganado algún año, no? Sí, varios. ¿Varios años? Sí. ¿Y cambiáis la receta cada vez que ganáis? No. ¿Siempre la misma? Procuramos mantener siempre la misma receta. La decoración. Cambiamos, ¿ves? La decoración, sí. Esto, ¿quién se ha encargado de hacer estas cosas tan bonitas? Pues entre todas. Esto tendrá su técnica también, pues porque... Sí, claro, ya lo ves, sí. ¿Cuánto habéis tardado en hacer la decoración? En la decoración hemos ganado varios años también. Bueno, pues mientras que unas pican patatas y tal, otra, Lourdes ahí se encarga de estas cosas, le encantan. Y lo hace bastante bien y vamos, pues entre todas. Ya que está, sí, es todo una obra, sí, de arte prácticamente. Sí. Y luego os lo coméis, me imagino. Pues no lo sé, todo depende de... ¿De cómo está el rancho? No, todo depende de lo que haya antes para picar.
Marca, cuéntanos qué tal va el rancho. Al principio se nos ha complicado un poco, hemos empezado que se nos quemaba la cebolla y todo, pero ahora ya va bien, no ha cogido sabor a quemado. ¿Lo habéis salvado entonces? Sí, 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 yo creo que sí. ¿Y tenéis esperanzas de ganar? Va, eso da igual, es secundario. Oye, ¿y dónde está el truco del rancho? ¿En cómo se corta la patata? ¿En la carne? ¿En qué? Ni idea. Yo vengo, lo que me mandan, yo no tengo ni idea. O sea, ¿no tienes iniciativa de decir vamos a hacerlo así que va a salir más rico? Nada. Pero aquí dicen que te has dormido, ¿eh? También es verdad. ¿A qué hora has venido? Una horilla, dos tarde. Vamos, cuando estaba todo hecho. Eso es. Pinta. Yo creo que sí, que me ha salido muy buena. ¿Que la tenéis aquí tapadita para que no se vaya el calor? Claro, para que no se enfriara y para que se reposara y cogiera el jugo. Habéis sido de los que habéis ido con tiempo y habéis acabado bien, porque por ahí todavía yo pienso que sí. Yo pienso que sí, maja. ¿Y qué secreto tiene? Todos. Todos los secretos. ¿Alguno que nos puedas contar? Pues no. Ninguno. Ninguno. Son secretos. Julen, oye, tu caldereta me gusta. Hombre, había que hacer algo original, ya que todas son iguales, pues hacer un poco diferente, ¿no? Un poco de carne, un poco de cerdo, tanto cordero. ¿Qué tal esto? ¿Te dejan presentar al concurso? Seguro que sí, seguro que sí. Hombre, al ser diferente seguro que ganamos. Bueno, ahora en serio, ¿qué tal? ¿Qué tal ha salido esta caldereta? Bien, bien. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Cuántos coméis hoy? Chiquitita. Ocho, creo. Ocho y aquí el almuercillo. Otras cosas. Sí, hay segundo plato. Hay claro, segundo esto es solo para el concurso y luego ya el segundo plato un poco más... Más elaborado. Y con hambre nos vais a quedar, desde seguro luego. Seguro que no. Una dieta vais a hacer hoy estupenda. Mediterránea. Bien de carne y bien pesado. Típico cerdo mediterráneo. Nada mejor que esperar el veredicto del concurso de calderetas que brindando con un vino de Bodegas Tarón. España vacía está un poquito menos vacía desde que se realizan actividades como la de este año, del Arte y la Tierra. Félix y Rosa son los directores de esta actividad, de este evento que se realiza todos los años y ya llevamos 17 ediciones, que son unas cuantas este año. ¿Qué hay de diferente en comparación con años anteriores? Pienso que en principio es lo mismo, ¿no? Cada artista se plantea en cada momento su forma de trabajar, lee el paisaje, lo interpreta y lo realiza. Pero pienso que les une lo mismo que es el arte, el arte y la tierra, es lo que de verdad funciona. ¿Y cuántas personas suelen, en otras ediciones, en esta todavía no sabemos, cuántas personas suelen acudir a la inauguración? Bueno, pues yo creo que ha habido veces que había igual 500 personas y no solo vienen el día de la inauguración, luego a lo largo del mes de agosto van viniendo poquito a poco. Yo creo que viene mucha gente y además creo que tenemos un público fiel, es decir, hay personas que vienen desde el primer año y que ya saben todos los años que en agosto tienen que venir a Santa Lucía a ver Arte en la Tierra. Y en cuanto al perfil de persona que viene, ¿hay un perfil claro de igual una, pues personas igual de los pueblos de alrededor o vienen de un poquito más lejos? De otras partes, de Logroño viene muchísima gente, ¿no? Y esto es una, se va transmitiendo boca a boca, cada año la gente va, se enamoran de lo que hay. Hay gente que ya han venido estos días atrás a ayudar o a ver el proceso, cómo se va trabajando. Y pienso que es un perfil de una persona normalmente culta, ¿no? Interesada por el arte de alguna forma, porque eso, venía hasta aquí solamente para ver lo que hay, ya tiene su... Y en verano que hace calor no digo nada.
con Manolo González, otro de nuestros artistas, canario, ¿verdad? Y me decías que el sol pica para trabajar. Sí. La creencia general es que somos muy de sol, pero yo en verdad no lo soy tanto. Es que para trabajar encima... Bueno, no es lo mismo trabajar a intemperie, que yo normalmente uno trabaja en estudio, en taller, y eso está cubierto, aunque las obras que se hagan se coloquen después en paisajes o en espacios públicos. No es lo mismo que trabajar in situ. Claro, tiene también la ventaja que la obra la vas adaptando a las exigencias mismas del lugar. Otras veces las hago en un taller, por muy grande que sea, después las coloco en el sitio y casi siempre quedan bien, pero los movimientos que he tenido que hacer en la pieza han sido exigidos por el encaje de la pieza en el entorno. Claro, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí detrás? Bueno, yo he querido jugar un poco con la poética, quizás, como que eso, que soy isleño, canario, convivo con el litoral, pues traer un aire de mar. Y bueno, evocar una suerte de eco de mar, de ola. Un fósil marino casi, un fósil de ola. Quizá en tiempos pretéritos por aquí el mar cubría estas tierras. Esto saber, o las cubrirá en un tiempo muy, muy futuro. Ojalá no tengamos que verlo porque sería un problema para nosotros, claro. En cuanto a la ubicación, ¿cómo has elegido este lugar? Bueno, cuando hicimos el recorrido para localizar las ubicaciones de cada uno, este fue uno de los primeros que me gustaba porque me interesaba, porque la pieza es muy aérea, es un dibujo en el aire y necesita un fondo bastante homogéneo donde se pueda recortar bien el dibujo. Y bueno, esta llanura de pasto, de paja recortado con el amarillo, pues era idónea en principio y lo ha sido ahora, ¿no? Y después esta onda que tiene aquí pues me evocó aquello de lo que yo venía hablando, ¿no? Que es el mar de fondo que tenemos en Canarias, que son unas grandes olas. Que no es que rompan, sino que el mar se convierte en un paisaje de valles y montañas como este, ¿no? Sí. Y parecía que venía, entonces bueno. Y sobre todo porque yo, para mí, trabajar, que iba a trabajar a la intemperie, en el paisaje, iba a disfrutar del paisaje de Santa Lucía, que es maravilloso. Estamos con Víctor Mata, uno de estos artistas del arte en la tierra. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de qué se trata tu obra. Bueno, se trata de un homenaje, es una escultura tributaria al pueblo de Santa Lucía, a su iglesia. Se llama Espiera, en castellano es Mirilla, y se llama así porque, bueno, es la base del concepto, ¿no? Porque está orientada así hacia Santa Lucía, hacia la iglesia. Entonces está basada en el paisaje, en el patrimonio y en la historia del pueblo y de toda esta región o de toda esta comarca. Pero veo también que muchas piedras, eso para la espalda, veo que tienes ayuda. Un poco mal, estoy un poco mal hoy, ya hoy por la mañana he quedado un poco clavado. La escultura está hecha en piedra en seco, con la técnica de piedra en seco. La escogí así porque este año, como ya se sabe, la UNESCO ha declarado el patrimonio de la piedra en seco como patrimonio de la humanidad. Y entonces he creído que era una de las maneras, es una de las maneras que yo trabajo ya, pero también de hacer este homenaje a Santa Lucía. Aunque las piedras no sean de por aquí, justamente del pueblo, porque hay mucho canto rodado, sí que vienen del río Leza, que es un valle que está aquí al lado mismo, y creo que también está bien, que tampoco pasa nada. Dentro, lo que hay dentro de la pared, pues es el canto rodado, o sea que sí que hemos utilizado piedra, pues que diríamos autóctona. ¿Y cómo habéis traído todas estas piedras hasta aquí? Pues habrá sido un proceso un poquito largo. Sí, he venido algún día, fui a la cantera, a la cantera Carolinas del río Leza, las fui a escoger, las cargó una máquina, las trajo un camión y de viajes ya llevamos dos. Y las que sobren las llevaremos a algún sitio, no sé quién las quiera, porque van a sobrar algunas, quedan bastantes aquí, pero siempre es mejor que sobren, que no falten. Y es que la piedra siempre es de cantos irregulares y cuesta de ponerla toda y no siempre toda es buena.
estamos con Claudia Lorenzo, la única riojana de esta edición de Arte en la Tierra. Cuéntanos en qué se basa tu obra. Bueno, pues me interesa como lo que es el concepto de línea en contraposición con la, o sea, de horizontalidad en contraposición con la verticalidad de los chopos de este paisaje. Entonces he intentado generar como una línea horizontal con los bustos puestos en los árboles y las piezas de escayola en el suelo, de tal manera eso que se genere como una horizontal y un paisaje dentro del paisaje, ¿no? Ya que la línea horizontal es como casi lo que hace referencia al paisaje en un principio. Cuando piensas eso. Que en cuanto al paisaje de lo que estamos hablando, ha sido una de las más afortunadas, más que nada porque no te pega todo el sol, por lo menos. Sí, bueno, pero ha sido sin querer, ¿eh? No, sin querer. Sí, 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 no, no ha sido a propósito, o sea, me interesaban los árboles, pero... Bueno, pues has tenido suerte, no sé. Por lo menos. Sí, sí. Y veo también que dentro la gente del pueblo se ayuda mucho también a... Sí, a lo sí, que se un montón, claro, y eso, pues sin ellos la verdad que sería mucho más difícil. Estamos con Rubén Martín, nuestro artista madrileño. Cuéntanos esta obra que es curiosa, muy curiosa de hecho. Sí, bueno, más que una obra es una acción en el paisaje, la llamo Repúblicas Mínimas. Es una serie en la que me apropio de 100 metros cuadrados de territorio, dibujo una frontera y habito esa micronación durante un día. Y bueno, pues son estados absurdos, evidentemente, ¿no? Habitados por una sola persona, 100 metros cuadrados, un día. Y bueno, la reflexión que hay detrás es el carácter efímero y artificial, pues no solo de estas micronaciones, sino de toda nación. Y bueno, pues al final quiero invitar a la reflexión en cuanto a qué es una nación o estos convencionalismos, ¿no? Que son las fronteras, cómo ese concepto de nación pues es una construcción mental, no es algo objetivo, ¿no? Físicamente que exista y que permanezca en el tiempo. Y al final lo que defiende es un poco la vida y las personas, ¿no? Por encima de estos convencionalismos que, bueno, pueden llegar a ser útiles para entendernos, ¿no? Y para vivir, pero una vez se convierten en un motivo tanto de disputa como de diferencia, pues donde a veces incluso las personas, ¿no? Quedan relegadas a un segundo término, pues bueno, yo creo que es necesario volver a la raíz y estos gestos tan sencillos, estas metáforas, pues intentan un poco a través de luego la documentación que se hace con un dron y que al verla desde el aire y sacar al espectador del punto de vista habitual, pues hace que parezca un gesto aún más absurdo, ayudándole, ¿no? A hacer ese paralelismo entre estas pequeñas repúblicas mínimas y cualquier otro país. Me has contado que es una serie. ¿Cuántas repúblicas mínimas has hecho? Sí, este proyecto empezó con solamente tres. Un círculo, un triángulo y un cuadrado, siempre de 100 metros cuadrados. Y bueno, elegí la geometría porque es el criterio más absurdo, ¿no? Y más frío para montar un país. Y lo que pasa es que me di cuenta que tenía pues un potencial didáctico, un potencial de crear discusión en torno a estos conceptos. Y en un momento dado pues tomé la decisión de continuar y hacerlo un proyecto vital y seguir haciendo repúblicas mínimas hasta que las fronteras o yo dejemos de existir. ¿Y cómo es pasar aquí 24 horas? Bueno, aquí ha sido un poco diferente. Normalmente lo hago en sitios lejanos y una vez Fernando Martín Borlán, que es mi colaborador, documenta con el dron la acción y se marcha, pues ahí me quedo yo, ¿no? Pasando las 24 horas, un día de lectura, de reflexión, de soledad, de... Sí, de reconectar con la tierra. Y bueno, aquí ha sido distinto, ¿no? Porque venían pues los paisanos del pueblo o venía gente que venía a visitar Arte en la Tierra y bueno, pues te preguntaban, ¿no? Y ha sido divertido, ¿no? Tener conversaciones con el muro de por medio, a veces una hora incluso, y uno a cada lado del muro, ¿no? Ha sido... La que te pensaba, esto está un poco loco. Estoy loco, bueno, es normal que lo piensen, acertarán. Esta
semana volvemos con una nueva pregunta, una nueva ocasión para ir al Barranco Perdido. ¿Quieren ganar una entrada doble? Estén atentos a la pregunta que vamos a hacer. Esta semana preguntamos, queremos que nos digan al menos uno de los dos shows de marionetas que hay en el Barranco Perdido. Hay dos, solo pedimos que nos digan uno. Si nos dicen los dos, estupendo. Como saben, tiene que participar a través de nuestro Facebook TVR Rioja Televisión, allí pone la respuesta, también le dan a compartir la publicación y el lunes diremos el ganador o ganadora para ir al Barranco Perdido. Suerte y a participar.